Eso fue lo, no, 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 eso fue lo mejor para su mejoría. Para su mejoría. Para su mejoría. Ahora, a esa... Cuando dijo hombre, dijo calidad. Mira, te trataron bien y a mí también. Sí, un bañito bien, de rosa fue que nos mandaron de rosa, a dar. Bien. Y mira, Tania debería traer como una muestra de esa, porque después de ese reporte ya yo sé dónde está el problema mío. El curioso es un diplomático natural. ¿Ustedes vieron eso? Sí, sí. Porque él decía una cosa con la voz y otra seña. No, 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 no. Ese hombre es una estrella. Ahora, ahora, a esa realidad. Ajá. Ponle violín y piano. Ay. No, 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 no. Señores, vamos con Darwin Aquino, director del Conservatorio Nacional de Música, que se encuentra con nosotros a propósito de un recital, el primero del año, que tendrá lugar este fin de semana. Bienvenido, un placer tenerle por aquí. Buenos días. Muy buenos días, encantado de estar con ustedes, muchas gracias por la invitación. Y como muy bien dices, empezamos con música en el Conservatorio Nacional de Música. Tenemos nuestra primera actividad del año. Un recital de violín y piano al que invitamos a todo el público, a ustedes que nos acompañen, este domingo 15 a las 6 de la tarde en el Teatro Nacional. Nuestro conservatorio, a través de una alianza con el Ministerio de Cultura y Florida International University, está privilegiado de recibir al gran violinista norteamericano maestro Robert Davidovich, quien junto a la pianista dominicana María de Fátima Geraldes estarán a cargo de este recital con música preciosa, música de Alemania, música austríaca, música francesa, música dominicana. Y lo más importante es que es un recital para la familia. Invitamos a todo el público a que nos acompañe ese día. ¿Va a ser una sola versión? Es una sola presentación. Y, solo, y solamente en Santo Domingo. El maestro estará impartiendo también clases gratuitas en nuestro conservatorio de música a todos los estudiantes de violín y de viola, con motivo de aumentar el nivel de nuestros estudiantes, de apoyar al talento musical dominicano, que es tan amplio en nuestro país. Realmente somos un país musical donde en cada provincia y en cada sitio encontramos un talento maravilloso, y nuestro conservatorio está trabajando desde inicios de año para brindar esas oportunidades a todos los jóvenes dominicanos. ¿Cuántos estudiantes tiene actualmente el conservatorio? El conservatorio cuenta con 400 estudiantes, de tanto del área clásica como del área popular. Enseñamos todos los instrumentos sinfónicos, enseñamos también jazz, enseñamos música popular, guitarra eléctrica, batería, tenemos una big band, tenemos un coro, tenemos distintos ensambles de jazz latino. Y definitivamente hemos crecido mucho a través de los años, pues el conservatorio inicia solamente en el área clásica y se ha ido expandiendo para también incluir el área folclórica y motivar a todo el talento juvenil de nuestro país. ¿A qué edad se pueden comenzar con estos instrumentos? Fíjate, el conservatorio es una escuela de nivel medio y entonces los niños que quieren empezar, que pueden empezar ya desde los 4 o 5 años, ingresan a través de la escuela elemental, que es la escuela de iniciación. El equivalente en las provincias de la escuela elemental son las escuelas de bellas artes y las academias de música. Entonces ya cuando tienen un dominio de algunos años de sus instrumentos, pasan entonces al conservatorio alrededor de los 12, 13, 14 años, hasta que se gradúan. Nuestro programa, nuestro diploma de nivel medio es de 4 años y ya los 18, 19 se están graduando entonces para pasar al nivel universitario. La música se estudia como una carrera, se hacen licenciaturas, se hacen maestrías, se hacen inclusive doctorados. Un instrumento de cualquier área clásica, sinfónica, folclórica, es algo que tú tienes que practicar por 5, 6, 7 horas al día para dominarlo. Y nosotros estamos trabajando en el conservatorio para cada vez dignificar más la carrera de música, pues mucha gente, más que el público a veces piensa, vive de la música profesionalmente y cada vez hay más y más oportunidades para el desarrollo del arte en nuestro país. Aún en instrumentos quizás que no son comunes. El dominicano ahora siempre ha sido muy merengue, pero ahora tiene una música, la juventud prefiere una música distinta, extraña, con tonos quizás muy altos. Es así, las sociedades van cambiando, las expresiones van cambiando, el arte no está ajeno de eso. Y definitivamente nuestra generación de hoy necesita programas de formación más atractivos, más actualizados y más incluyentes. Y en eso estamos trabajando, precisamente trayendo invitados internacionales. El maestro Robert Davidovich es un violinista de fama mundial que viene a traer conocimientos importantes a nuestros jóvenes. Estamos también trabajando en clases online con distintas universidades. Esto es ya el inicio de una colaboración con Florida International University en Miami. De manera de que nuestra juventud sienta que nuestras instituciones artísticas están también modernizadas,
y están también en el día de hoy trabajando. A propósito de eso que plantea Ana, a veces uno se queda con la impresión de que la música popular arropa mucho el gusto de la población dominicana en sentido general. ¿Se mantiene de alguna manera la música clásica en el gusto de las nuevas generaciones? Porque sabemos que hay varias generaciones que sí la disfrutan, que sí la buscan, que sí tienen el interés de vincularse. Pero esas nuevas generaciones, todos estos adolescentes, muchachos jóvenes, menos de 30, digamos, en sentido general, ¿se mantienen vinculados con este renglón musical? ¿Muestran interés de involucrarse además a nivel profesional con la música clásica? Yo entiendo que sí, que lo que ha pasado es un proceso de transformación y hay muchos géneros que están ya incluidos en la música clásica, que antes no lo estaban. Por ejemplo, todas las orquestas sinfónicas del mundo, y las dominicanas no son una excepción, dentro de sus temporadas tienen que hacer conciertos de música rock, tenemos que hacer conciertos de música caribeña. Por ejemplo, en la Orquesta Sinfónica Nacional Juvenil, que antes de pasar como director del conservatorio, yo dirigí por muchos años, hacíamos y hacemos mangulina sinfónica, sones sinfónicos. Ahora tú tienes que hacer música de videojuegos para orquesta sinfónica. Es decir, que hay mucho repertorio y hay muchas maneras de seguir vinculando a nuestra juventud a la música clásica. Y en eso es lo que nosotros las instituciones tenemos que trabajar, tenemos que brindar esa oferta. Porque definitivamente en el país tenemos la Orquesta Sinfónica Nacional, la Orquesta del Conservatorio, Coro Nacional. Hay un ámbito importante de la música clásica que se ha desarrollado y se sigue desarrollando. Y es nuestro trabajo el incluir en nuestra oferta cosas que sean atractivas para las nuevas generaciones. Bueno, en algún momento había que decir que lo que hoy es clásico fue la música popular en su época. Es correcto. Pensamos a veces de Mozart, Beethoven, Schubert, todo eso era música popular, Bach, en su época eran danzas. Eso eran los Johnny Ventura. Eso era lo exacto. Pero no supuestamente que los países van igual que como se desarrolla su música, me ha enseñado Don Percio. Sí, yo entiendo que sí, que en el desarrollo de la música tú puedes percibir el camino de la sociedad. Y es natural que en todos los renglones hay de todo. Y eso pasa también en la música clásica. Hay mucha música de mucha calidad y hay música que no es de tanta calidad. ¿Usted la escucha todas? Yo escucho todo. Bailo de todo, bailo merengue, bailo salsa, escucho reggaetón, bailo bueno porque soy vanilejo. ¿Reggaetón? Y me encanta el merengue urbano. ¿Cómo me encanta el merengue urbano? Usted no tiene cara de eso, no, y discúlpeme. Sí. Me encanta el merengue urbano. Inclusive soy compositor también y en la música que compongo, que es música clásica moderna, he hecho obras basadas en la zarandunga, basadas en los congos, basadas en muchas expresiones folclóricas. ¿Te conoce a Omega? Del país. No lo conozco, pero me gusta mucho su música. ¿Eh? Sí, sí. Coge ahí. Lo digo. Y no, lo confieso. Ahora sí estoy yo perdida. Ahora, finalmente, ¿qué posibilidades tiene el país de que a veces no se sigan perdiendo talentos, que no se pueden detectar a tiempo o recibir el apoyo oportuno? A propósito del informe de PISA, el sistema educativo ha estado pensando en qué introducir en esa tanda extendida. ¿Pudiera ir la música como parte de ese contenido que detecte talento? Porque un gran músico puede tener más éxito que un ingeniero, un doctor, un asunto, y sin embargo no lo consideramos como una opción de vida. Claro que sí. Mira, es definitivo que el arte en general y la música no es una excepción. Desarrolla al ser humano en muchísimos aspectos. El aspecto espiritual, intelectual, es una herramienta de desarrollo social, educativo. Y la buena noticia es que ya en las tandas extendidas, que ha empezado el Ministerio de Educación, que va cada vez abarcando más escuelas, hay varios programas de banda de música, de bandas de vientos. E inclusive el ministro de Educación y el ministro de Cultura, en reuniones recientes, han estado trabajando la manera de que el Ministerio de Cultura y todas sus dependencias artísticas se involucren en la parte educativa de las tandas extendidas a nivel de la música y a nivel de las artes. Así que yo entiendo que es una muy buena oportunidad que se está dando con este tema para que la música llegue cada vez más a más gente. Okay. Entonces, y llegue cada vez de manera gratuita. El Ministerio de Educación está comprando instrumentos, está instalando profesores en esas escuelas. Y eso es lo que crea el movimiento y eso es lo que crea el interés del niño, del joven, de las familias, de ver el arte
como una oportunidad. Un joven que tiene un instrumento y está practicando varias horas al día, no tiene tiempo de estar en la barriada, no tiene tiempo de estar involucrado en otras cosas que quizás no le va a convenir ni a él ni a su sociedad. Entonces, este domingo a las 6 de la tarde. Este domingo a las 6 de la tarde, invitamos a todo el público, Teatro Nacional, recital de violín y piano con el maestro Robert Davidovich y la maestra María de Fátima Gerardes. ¿Tiene la gente la opción de simplemente de presentarse? Simplemente, o tiene que buscar las boletas. No hay que buscar la boleta, simplemente se presenta en el Teatro Nacional, llegue tempranito para que coja su asiento con calma y disfrute de la música. Es un recital muy lindo y ya después de oírlo ese recital el domingo, el lunes usted llega a su trabajo calmadito y relajado. Más relajado. Yo me imagino que es el equivalente a una terapia de desintoxicación. Claro, eso y el yoga y el tai chi es lo mismo. Aquí estamos juntando niños para llevarlo a estudiar música. Ah, bueno. Recibido será. Señores, despedimos a Darwin Aquino, director del Conservatorio Nacional de Música. Ya saben, este domingo en el Teatro Nacional, este recital de piano y violín. Nos vamos a una pausa. Al regreso estará